Doctor Pérez Pérez. Tengo una pregunta terminológica que, no sé, la dirijo a los peruanos en general. Una de las expresiones atribuidas al magistrado Javier Villastain es que llamó caviares a los organismos de derechos humanos. Yo querría saber qué se entiende por eso en el idioma peruano y qué connotaciones tiene esa expresión. Si me permite, podrían en todo caso los representantes de las víctimas, ya que desconozco esa calificación. Quien sepa. Sí, señores magistrados, efectivamente esa es una expresión que se está utilizando de manera, digamos, despreciativa para determinados organismos de derechos humanos, así como algunos sectores de la izquierda, señalando de que sí pueden expresar una vinculación hacia los derechos humanos o una vinculación hacia los pobres, pero que en el fondo les gusta vivir, digamos, de una manera diferente, holgada, comiendo exquisiteces como el caviar, según esta prensa que utiliza este término en carácter denigrante para los organismos de derechos humanos.